Sobre el final de su viaje a Beijing, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, hizo un balance de su visita y los acuerdos alcanzados con el gobierno de China para mejorar y actualizar el sistema ferroviario argentino. Ustedes han sido, creo, testigos presenciales de una etapa realmente, creo yo, histórica para la Argentina. Si uno, se pone a pensar en que la Argentina no adquiría material rodante más de medio siglo, poder ver cómo se están hoy fabricando los coches que van a prestar servicio a líneas emblemáticas como el Sarmiento, el Mitre, el Roca, la visita a la planta de señalamiento, que la Argentina va a empezar a tener un sistema de señalamiento a partir de marzo de este año, de detención automática, como los países desarrollados están en proceso de fabricación. Acá en esta empresa CNR, que está llevando adelante un proceso de entrega de material a larga distancia para Rosario y para Mar del Plata, y que estamos a punto de celebrar el acuerdo de compra del Belgrano Sur, como así también la adquisición del material rodante diésel, y que ambas empresas tienen expectativas de ir a la Argentina. Creo que está además poder, digamos, con palabras, sería muy difícil con una sola palabra poder definir lo que nosotros sentimos en el saldo que hemos tenido hasta el día de hoy de esta visita, que creo que ha sido muy importante, no para nosotros puntualmente, sino para el conjunto de los argentinos.